¡Feliz San Valentín! Bienvenidos una vez más aquí a Pie de Calle, yo soy Raúl y hoy nos acompaña nuestra queridísima compañera Alejandra. ¡Hola! Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos muy felices porque es el mes de San Valentín del amor. ¡San Valentín, qué bonito! A mí me encanta expresar los sentimientos, decirle a tu pareja que lo quiere, que se te quede esa sonrisa tonta, pero que a algunos les cuesta más que otros, ¿no? Un poco. La verdad que sí, es verdad que declararse se puede considerar un acto de valentía hoy en día y eso es verdad que es algo que no podemos negar. ¿Y tú crees que habrá muchos valientes entre, no sé, entre nuestros alumnos, por ejemplo? Eso es lo que vamos a comprobar hoy. ¿Serán capaces nuestros alumnos, pues no sé, por ejemplo, de declararse frente a una cámara? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero lo vamos a intentar. Eso sí, si lo hacen, van a ser un auténtico valiente y van a conseguir esta chapita, San Valentín, porque hay que ser valiente para declararse. Así que, ¿dónde nos vamos? Pues, si te parece, vamos a uno de nuestros centros, ¿lo comprobamos? Venga, vamos a comprobarlo. Bueno, María, ¿puedes celebrar con tu pareja San Valentín? San Sortejín. Sí, por supuesto, a muerte vamos. No, normalmente no. Yo considero que un día como otro. En el colegio, sí. Hombre, pues claro que sí. Sí, bastante. ¿Eres romántica? Sí, yo me considero romántica. Demasiado, muy empalagoso. Que soy muy tóxico. Yo mensajes todo el tiempo, vamos. A mí me tienes que estar demostrando tú todo el tiempo que no te has olvidado de mí. Yo soy muy romántica y yo el amor lo celebro siempre. ¿Has utilizado alguna vez una aplicación para ligar? No. Confiesa. No. Confiesa. No. ¿Nunca? Nunca. Sí. A ver, primero hay que palpar un poco el terreno, no va a entrar tampoco así fuerte. No sé, primero así un poquito de cómo está, que te cuente un poquito su vida y ya después lo que vaya surgiendo, pero como entres muy a saco parece que vas a lo que vas y eso tampoco es bonito. Me gusta tu ropa, me gusta la foto que has subido. Quiero invitar a mi crush de toda la vida, a algún famoso, a quien quiera. ¿A dónde lo llevaría? A Pedro Pascal. A un sitio caro para que me invite porque tiene dinero. Taylor Swift. Dejaría que me invitase porque la llevaría, a ver, le daría detallitos, pero digo, bueno, puedes tú. Como ella tiene más dinero, digo, No sé, cualquier amigo. Elegiría a un compañero mío del colegio, de cuando éramos pequeños, que siempre me ha hecho tilín. Y pues nada, no sé, lo llevaría hacia algo más atrevido, porque esa persona sí era más atrevida. Eso ha sido medio declaración. Entonces, no pasa nada, no pasa nada, es que ha pasado mucho tiempo de eso. ¿Serías capaz de declararte ante la cámara? Sí, claro. Sí, venga. Sí, sí. El peor momento de mi vida, pero sí. Lo hago otra vez porque al final es bueno. Se pasa fatiga, pero bueno. No lo conseguí, pero a lo mejor si ahora lo vuelvo a hacer, le doy una vuelta de hoja a la declaración, sí. ¿Quién sabe? Querido Crash. Desde que te conocí sentí que había una conexión muy especial. Tú sabes que yo me muero por tus besos. La verdad que yo quiero pasar la vida entera contigo. Tú sabes que yo te quiero mucho. Te invito a que pases una noche conmigo, nos vayamos de cena y luego pues surja lo que surja. Yo lo acabaré consiguiendo, siempre consigo lo que me propongo. ¿Quieres salir conmigo? ¿Quieres ser mi novia? Da, un beso. Muy bien. Que me gustas mucho. Te amo. Bueno, Alba, ha sido muy valiente. Te vamos a regalar la chapita de San Valentín. Gracias. Gracias. Ha sido muy valiente. Toma para ti. Toma para ti. Muchísimas gracias por participar. Has ganado esta chapa y mil chapas más. La ha hecho estupendamente. Bueno, Alejandra, ¿qué te ha parecido? Pues me ha parecido que nuestros alumnos son súper románticos, súper detallistas y que celebran el amor a tope. Sobre todo, que han sido muy valientes a la hora de declararse. Y ahora os toca a vosotros. Queremos que también aquí abajo nos contéis si os habéis declarado alguna vez, si os ha pasado algo parecido o cualquier cosa que queráis compartir. Y con esto os queremos desear un feliz San Valentín y nos vemos en el próximo A Pie de Calle. ¡Adiós! ¡Adiós!